Hola familia, bravísimo, siempre pensando en su bienestar, busca tenerlos actualizados. Por eso hoy quisimos venir a conocer más acerca de un método natural curativo para cierto tipo de enfermedades que mediante manipulaciones y presiones sobre la columna vertebral nos da tratamiento. Quiero presentarles en este momento a nuestro especialista, el doctor Colby Kim. Bienvenido a Bravísimo y arranquemos por el principio. ¿Qué es la quiropráctica? Hola Sandra. La quiropráctica es una profesión de salud natural lo más grande del mundo y existe y más de 120 años en los Estados Unidos, en más de 90 países del mundo. La quiropráctica es 100% natural, no utiliza fármacos ni la cirugía. Estamos enfatizando en la capacidad de la autosanación del organismo. Cuéntame acerca de cuáles son esos tipos de patologías y enfermedades o dolencias que la quiropráctica cura. Ok. Y a través de ajustes manuales sobre las vértebras de la columna, estamos tratando enfermedades tales como hernia discal, migrañas, vértigo, dolores de la cabeza, discopatías, artrosis ciática, entre muchas otras patologías. Una vez llega acá el paciente con sus dolores, con sus quejas, ¿cuál es esa metodología? ¿Qué es lo primero que le das? Siempre la gente necesita venir acá para hacer un examen de la columna para saber qué radiografías vamos a tomar. Y con las radiografías podemos determinar más o menos cuánto tiempo necesitamos, con qué frecuencia y todo. Porque cada persona es diferente, cada caso es diferente y cada columna es diferente. Entonces es muy importante cada tratamiento específicamente a cada persona. ¿Cuáles son esos tips o recomendaciones que podemos tener en cuenta para prevenir este tipo de enfermedades y no llegar hasta allá? Ok. Hoy en día, la mayoría de la gente está trabajando sentado o con la vida sedentaria. Entonces, siempre necesitamos tratar a mantener la mejor postura que podemos hacer y mover, como haciendo ejercicios, estiramientos, como yoga, pilates, natación, es bueno. La segunda es alimentarse sanamente para evitar sobrepeso, más estrés en la columna. Y la tercera siempre es visitar un quiropráctico para hacer un chequeo de la columna para saber todo está en la mejor posición para evitar y prevenir esos problemas en el futuro. Ya saben ustedes, en el trabajo, pedir pausas activas, también realizar estiramientos físicos en la mañana y en la noche con mucha técnica. Doctor, ¿dónde lo podemos contactar si ya presentamos algún tipo de dolencias? ¿Cómo podemos localizarlo? La gente puede visitarnos en nuestra página de web, es www.quirolife.com. Bueno, doctor, muchísimas gracias por toda esta información. Ya saben ustedes, familia, que es mejor prevenir que curar. Pero si ya presentamos las dolencias, aquí tenemos a nuestro especialista. Doctor, recordémosles a todos que todos somos la familia. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Chao!